Este círculo está dividido en partes iguales. ¿okay? Aquí tenemos un círculo dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes iguales. Y nos preguntan, ¿qué fracción de la circunferencia, o sea del borde exterior, la circunferencia lo podemos pensar como el perímetro, pues, del círculo, está resaltada en rosa? Bueno, pues justo como tenemos 10 partes iguales, entonces este cachito rosa es una décima parte de todo el perímetro, porque el perímetro también queda dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes iguales. De esta forma la fracción de la circunferencia es un décimo. Le voy a poner aquí un décimo. Y luego nos dicen, un círculo completo tiene 360 grados. ¿Cuánto mide el ángulo A? El ángulo A es este ángulo de aquí. Justo es el ángulo que corresponde a este arco de circunferencia. Entonces, mide exactamente una décima parte, le voy a poner así, una décima parte de 360, que también lo podemos escribir como 360 entre 10, entre 10, y haciendo la cuenta 360 entre 10 nos queda 36. Entonces, vamos a comprobar respuesta. Muy bien.